inhumanidad e empatía, denunciaron beneficiarios del Procampo, luego de que acudieron a Telégrafos de México para recibir sus pagos. Y también solicitan al gobierno una mejor estrategia para los pagos. Quisiera que nos atendieran este día, pero mucha gente se fue porque no los atendieron. Señora, usted trajo a sus niños. Sí. ¿Por qué razón? Pues porque no tengo con quién dejarlas. Tenía que venirme temprano a hacer fila. ¿A qué horas los levantó? A las 6. A las 6 de la mañana. Sí. ¿Ya le tocó número y todo? Sí, ya. Muy bien. ¿De dónde viene usted, señora? De Santiaguillo. De Santiaguillo. Uh-huh. Pues ojalá y que se mejoren las condiciones de los pagos, sí, para que se los pudieran llevar a su casa, ¿verdad? Sí. Sería mucho mejor. ¿Usted qué opina, joven? Pues que decirle a los gobiernos que tenemos, uh-huh, que nos apoyen en todo. Pues entonces, ¿dónde quedó las propuestas que dijeron antes de gobernar? Que los apoyamos, ahora que ellos nos apoyen a nosotros, no que para el campo, entonces... Pues no se está viendo nada para eso. Mire cómo nos tienen a la pobre gente. Así muchos es. Señores viejitos, yo siempre he pedido por ellos. Ajá. Señores ya de 60 años para arriba. Que el gobierno los quiere ayudar, pues no se ve que los quiere ayudar mucho. Porque mire, ya se fueron como 100 personas donde no han alcanzado. Entonces, pues sí, pedirle a los gobiernos que nos manden pues a otro lado. Porque aquí nomás atienden. Ayer a 30 personas, ahora 60. Yo vine desde el lunes, no he alcanzado. Puros gastos. Puros gastos. ¿De dónde es usted, amigo? De la Encantada. De la Encantada. Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues sí pedirle a las autoridades que nos apoyen, a los gobiernos que nos echen la mano. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias, señora. ¿Cuánto tiempo tiene aquí formada? Pues desde las 5 de la mañana. ¿Llegó a las 5 de la mañana? Sí. Platíqueme un poquito de dónde viene usted. De la Ijadero. De la Ijadero. ¿Qué apoyo va a recibir? De Procampo. Del Procampo, muy bien. Pues son muchas horas, ¿no? Las que está aquí pues esperando. Sí, y chueca. Ajá. ¿Le dieron algún papelito para que la reciban? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo le gustaría a usted que fuera más rápido esto? Pues, como yo que estoy chueca de mi pata, pues, rápido. Estamos con otra señora. ¿Cuánto tiempo tiene formado, señora? Desde las 5:30. Desde las 5:30 de la mañana. ¿Por qué se viene tan temprano, señora? Pues para alcanzar lugar, porque a veces se viene uno más tarde y pues que ya no hay dinero. Ajá. Aquí uno pues necesita de estar temprano para alcanzar. Muy bien, ¿cómo le gustaría a usted que le pagaran para que fuera más rápido? Pues ¿qué propondría? Pues que pusieran más cajeras. Ajá. Para que avanzara pronto la gente. Porque hay muchas personas, pues como la señora que está también temprano y pues no hay ni dónde sentarse y pues ya hace frío. Así es, señora. ¿De qué parte viene usted? Yo vengo de aquí de Rivera. ¿Por qué? Porque tenían tres cajeros, tres. Ajá. Y nos ayudaban así. ¿Como que era más rápido allí? Más rápido. ¿Y por qué lleva 3 días perdido, señor? ¿Por qué? Porque no alcanzamos dinero, se acaba el dinero. Se acaba el dinero rápido. Se acaba el dinero. ¿No? ¿Siente usted que no hay orden? Vamos. Pues yo digo que, yo no sé, pero digo, es que ya como nos mandan allá de Rancho Grande, nos manda el vocal y todo. Ya tiene que haber dinero para que, y luego también que haya dinero para que estén pagando hasta tarde, hasta las 6 de la tarde, porque puros gastos y gastos. Aquí sigue la gente esperando que les paguen, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva esperando, señora? Aquí 3 horas. Ya lleva 3 horas. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Carrillo. De Carrillo. Sí. Anteriormente, ¿cómo les hacían este pago? Pues si vamos a Telégrafos, ajá, también allá hacía frío, pero sí les ponían banquitos, pero aquí nos estamos sentando en privada, ajá, en casas privadas. Bueno, los que pueden, ¿verdad? Porque sí, sí, hay algunos otros que... Y el señor. Que lamentablemente no, ¿verdad? Algunos traen hasta sus banquitos aquí como este señor. ¿Qué propondría usted para que le hicieran el pago hasta su comunidad y mejor? Pues sí estaría bueno que nos lo hicieran llegar a Carrillo, porque hay muchos viejitos que vienen desde allá con mucho frío, fíjese, y dieron por ficha y no alcanzaron. Ajá. Y muchos viejitos ya se fueron para sus ranchos, y unos de Carrillo también se fueron. Y luego aparte pues hacen gasto, ¿no? Claro, pierden su trabajo también algunas personas que vinieron. A ver, ¿usted quiere hacerle un llamado a Martín Díaz? Sí, Martín Díaz, por favor, mire, hay mucho viejito, mándeles un cafecito, están unos desde las 5 de la mañana. Aquí tengo unos 3 a mi lado que están desde las 5:30 de la mañana
un cafecito calientito, no les quería mal. Con un pan de la peque, ¿no? Ah, sí, que les pida, Y bueno, pues sigue la formación aquí de personas que acaban de llegar. Señora, ¿ya le dieron su ficha? Ya. Yeah. ¿Qué número le tocó? 36. Muy bien, sí va a alcanzar. ¿Sí? ¿De dónde viene? Pues que bueno, yo vengo de por allá del lado de Trujillo. ¿De Trujillo? ¿Es la primera vez que viene o ya había venido? No, es la primera vez que vengo. ¿Y qué le parece? Ayer vine yo y de vuelta. ¿Qué le parece? Pues está bien. Si hoy me toca, pues ya no vengo. ¿Y si no? Pues vuelvo. Van a volver, muy bien. Pues esperemos que pronto les toque rápido, ¿sí? Y que mejoren los servicios. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.